esté pasando y pues sí, estoy muy nerviosa la verdad, porque para mí esto es algo muy sumamente importante. Estamos viendo muchos comentarios que están pasando aquí por esta pantalla espectacular que tenemos, porque ellos van a ver literalmente el video en vivo con todos ustedes a través de TikTok en esta transmisión, así que no se lo pueden perder. En 3 minutos ya se estrena Déjame Ir, de Mar Rendón. Les recuerdo que a las 7 es el de Mar, a las 7:10 es el de Andrés y a las 7:10 es el de Cecilia. Así que váyanse para YouTube y estén esperando ahí en nuestros videos. Sí. Soy BTS porque ponen no emojis y eso es lo que siempre leo cuando se van a estrenar las canciones de BTS y se organizan para los comentarios y ponen no emojis, yo también soy la que pone no emojis. No pongan emojis en los comentarios de nuestros videos en YouTube para que cuenten. Tres minutos para el video de Mar. ¿Cómo ha sido la vida después de estar encerrado por varios meses? Loca. Bueno, por 10 semanas más o menos dentro de una casa estudio. Es raro, ¿no? Pero es cool volver a la normalidad, algo así, de una manera diferente, de una manera en la que nosotros, no sé, como una vida que nosotros tal vez soñábamos, por ejemplo, a veces, y hoy nos pasó que salíamos de la radio y nos pedían fotos y era como, ¿oh, ¿en qué momento? O alguien viene y dice, hola Andrés, hola Cecia, ¿cómo están? ¿Cómo se saben mi nombre? ¿Cómo nos conoces? Ajá, ¿cómo sabes quién soy? Sí. Y es súper loco, pero... pero está chévere. Esa es la que tiene la academia. Mucha gente vio la academia. O sea, mucha gente estuvo pendiente de cada uno de ustedes, apoyándolos. En 2 minutos estoy aquí viendo el timer y estoy también muy emocionado porque, yo llegué aquí. Primero comienza el countdown. Sí, el countdown, pero para el countdown quedan 2 minutos. Para el countdown quedan 2 minutos, chicos. Yo llegué aquí y me dijeron, ve, para que veas los videos. Y dije, no, quiero verlos junto con ustedes. ¿Ustedes ya lo vieron? Ya lo okay. vi. Pero se van a emocionar igual, ¿no? Igual, sí, porque ahora lo vamos a ver junto a la gente, ya subido, entonces también es más emocionante. Después que veamos el video, 60 segundos, después que veamos el video de Mar, me vas a contar y le vas a contar a toda la gente cómo fue la preparación para el video, cómo te preparaste, qué fue lo que sentiste, todo eso, pero ya, quedan menos de creo que 40 segundos para ver esto. Y no se olviden de seguir haciendo stream después de que se estrene, que las primeras 24 horas son muy importantes, y también en Spotify, descárguense la canción, síganos en las plataformas, suscríbanse al canal para que también estén pendientes. Pero no se olviden que las primeras 24 horas son muy importantes para entrar en el top 200. Así que pilas ahí. Espero que les guste mucho. Ya no falta casi 10 nada. Compartir mucho. Ok. Compartan con sus amigos, con sus hermanos, con sus novios, con sus exes. Con todo mundo. Dedíquensela a su ex. Mi azúcar. Dice que son las 6:58 y dicen 60 segundos. ¿Qué está pasando? Sí. Ahí está, mira. Dígensela a su ex, chicos. Creo que no podemos 6:59. Vayan compartiendo. Vayan compartiendo este countdown. Vayan aprendiéndosela en Spotify. Vayan compartiéndola con su familia. Vayan siguiendo en plataformas digitales, en redes sociales. Estas 24 horas son crudas. ¿Conocerla? Ay, no.
¡Qué locura, no, qué locura! Dice el güero que no gritemos. Ay. William nos vio crecer todo este proceso. Sí. William es como nuestra madre también. No abuelita. No quisiera ser su madre, ni su tía, sí su primo. Prime. Sí, su prime, porque la verdad sí los cuidé mucho, los defendí mucho. ¿Cuánta gente? Sí, cierto. Dos minutos, quedan dos minutos para ver el estreno de Mar. Recuerden dejar comentarios. No solo en el chat, también en los comentarios, para que se queden guardados. Comenten mucho. Reproduzcanlo. Sí, ¿no? 500 veces al día. ¿De verdad? Ok, a ver, bien importante. El video está en YouTube, ¿eh? O sea, si están aquí en TikTok, vayan ya al YouTube para que lo puedan ver. Pongan Mar Rendón y está, solamente queda un minuto 30 para que puedan ver esto, ¿eh? ¿Cuánta gente está conectada ahí en TikTok? ¡Qué locura! Mucha, ¿no? ¡Amiga Mar Rendón, oiga! ¡Eso! ¡Qué loco! ¡Esto está muy loco! ¡Esto está muy loco! ¡Wow, muy bien! ¡Ay! ¡Qué locura! Oficialmente queda... ¡Un minuto! Me siento como en año nuevo, ¿no? ¡Sí! Un minuto queda. Bueno, ¿qué se cuentan, chicos? No hay que gritar, Mar, vamos. No te quiero preguntar nada del video porque lo queremos ver primero y ya luego te pregunto todo. Me parece. Porque tenías hasta unas cosas aquí en los hombros. Sí, son unas hombrerotas así, vestidas de fucsia. Denle mucho amor, compártanlo mucho, por favor. Ok, se acaban de conectar 4,656 personas al video. 4,700. Y empezamos con casi nada, en 4,800. Wow. En YouTube, 4,900. 20 segundos. La gente de TikTok, vaya a YouTube, ya ponga Mar Rendón. Ahorita mismo ya. Déjame ir porque 5,000. 15. 14. Ahora sí. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Thank you.
y estuve mareada todo el día, pero ya salió todo. Estoy feliz, sigan compartiendo. Acuérdense que estas 24 horas, las primeras son las cruciales, así que compartan este video con todas las personas que conocen, súbanlo a sus historias, descárguense la canción en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en todas las plataformas digitales, para llegar a ese top 200 y que nos vaya muy bien con ese tema. Oye, hablemos un poco del video que acabamos de ver, porque es un video muy bonito. Me imagino que se hizo un poco rápido por la rapidez. Ajá. Para poder lograr hacer 3 covers, salieron de la academia, lo hicieron bien rápido. Cuéntame cómo fue el proceso de llegaste, qué te dijeron, tú pudiste elegir la canción. Yo vi que tenías unas sombreras ahí muy rock and roll, que obviamente tú eres muy rock and roll. Cuéntame todo el proceso del video. Bueno, llegamos a Sony, a las oficinas, y ya tuvimos las canciones elegidas. Y creo que acertaron muy bien con esa canción, porque tiene su punch en el coro, pero también creo que las estrofas tienen este lado baladista que pude descubrir en la academia, que tiene una letra que puede llegar a conectar con la gente, que puede hacer sentir una emoción, transmite una vibra de llanto, de sufrimiento, de dolor, y creo que... Salud para Zunio, que anda por ahí. ¡Zunito! Gracias a todos los que están uniéndose. Ay, no, Dios mío. Te manda muchas panditas. Muchos pandas para todos. Osito mucho panda para todos. Que ya no anda.
Saludo para Zunio que anda por ahí. ¡Zunito! Gracias a todos los que están uniéndose. Ay, no, Dios mío. Te manda muchas panditas. Muchos pandas para todos. Osito panda que ya no anda. Saludos, Ecuador. Por hablarte otra vez, pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo.
Ese bailecito, creo, ¿ya lo conocen? ¿Cómo es? O sea, ese sí fue espontáneo, la verdad. Ah, pues a lo mejor funciona un trend, ¿no? Cuéntame un poco más del trend que hablaste para TikTok, ¿qué vas a hacer con la canción? A ver, va a haber uno de cachar unos tambores que están medio difíciles de... cachar por ahí en el tiempo, a ver quién puede atinarle a los tambores y seguramente va a haber un bailecito también que va a estar muy bueno por ahí. Muy bélico, muy bélico. Es que la canción está para irse así de playa, o sea, está muy cool. Sí, como para ponerse a ver Stranger Things justo. Y ahora estamos esperando el video de Cecia. Wow. 60 segundos. Ya casi. 20. Ay, ay, Dios. Me rehúso. Estás como... O sea, wow. No está ni ay, 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 estoy nerviosa, estoy nerviosa, estoy emocionada. Todos vayan a YouTube a ver el estreno de Me Rehúso. Así es, a toda la gente de TikTok que está viéndonos a través de TikTok, es súper importante que vaya a YouTube en estos momentos. No deje obviamente de ver la transmisión en TikTok porque es súper importante, pero pues métase a su computadora o lo que sea y ponga Cecia Sainz y va a salir Me Rehúso, menos ya de 3 minutos y algo. Porque vamos a pistear. No. Vamos a pistear con Me Rehúso. Ay, estoy nerviosa. Ay, mío. Espero que le guste. Estoy nerviosa. Si pueden dejar comentarios en el video de cada uno de ellos. Es increíble y obviamente. Pues amo. Compartirlo porque la las primeras 24 horas son muy importantes. Yeah. Compártanlo. Muchos comentarios. Denle muchísimo amor, por favor. Los amo, leoncitos preciosos.
Video de los tres, está increíble. Muchísimas gracias a aquel que está en casa, que está viendo este live, que quieren cumplir los sueños de cada uno de ellos. Ustedes están cumpliendo los suyos, pero junto a todos ellos. ¿Qué le tienen que decir a toda la gente que al final del día votó por ustedes en la academia y logró, porque el público logró llevarlos a Sony y que Sony hiciera esto por ustedes, y ahora es cuando empieza el lo bueno, pues, ¿no? ¿Qué le tienen que decir a su público? Que muchísimas gracias por todo, que gracias por esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad y estoy muy, muy feliz, estoy muy contenta que al fin se me están cumpliendo todas las cosas que he deseado desde pequeña. No tienen idea por lo que me moría por esto y estoy muy feliz y espero que esto siga continuando de esta manera y que nos sigan apoyando y muchísimas gracias por habernos apoyado. Gracias a Sony, gracias a la Academia por esta oportunidad. En la academia conocimos un poco más de ti, en la academia supimos, o sea, muchísimas cosas de tu vida, de dónde vienes y todo. O sea, ¿te imaginabas esa Cecia en Honduras, tratando de buscar su sueño, tratando de encontrarse ella? ¿Te imaginabas llegar a este momento y ver tu video en YouTube producido por Sony Music? La verdad que no, yo ya había dicho, ya he tratado muchísimo y no se me da, ya no voy a lograr esto y pues ya en el momento que yo ya pensaba que ya no, pues me llegó la oportunidad de la academia y aquí estoy muy contenta, estoy muy feliz y créanme que no lo voy a desperdiciar nunca. Qué bonito, mira, hasta se me aguaron los ojos porque está muy es muy bonito ver esto porque a ver, yo lo dije en vivo una vez, la academia es un programa donde pues vienen talentos, o sea, que están, son como joyitas, ¿no? Son diamantes que sí. Empiezan a pulir. Y sé el sueño de cada uno de ustedes. Por ejemplo, Mar, sé exactamente cuál es tu sueño, sé lo que quieres tú en la vida. Creo que de todas las académicos y académicas, eras la que más tiene claro qué es lo que quiere y su objetivo. ¿Cómo te sientes después de ver? O sea, creo que ya has sacado videos tú, yo los he visto. Pero esto es un logro más. Y en un nuevo país, en México, donde también hay un buen de gente que te quiere. Y Ecuador sí. También apoyándote. Sí, ese es mi primer estreno con tanta gente esperando, con tanta, creo que el que más expectativas ha tenido. Entonces estoy muy emocionada porque sí he venido trabajándolo desde hace mucho, mucho tiempo. Siento que también con la academia fue una oportunidad increíble que nos abrió muchísimas puertas, nos dio a conocer y gracias a eso ahora estamos con Sony, que nos ha cuidado, nos ha cobijado, nos ha hecho parte de la familia y estoy feliz de dar ese nuevo paso en mi carrera y siento que es como un nuevo comienzo. Así que espero que se la descarguen y vuelvan a ver el video para que le vaya muy bien. La de los tres. Oye, Andrés, vale la pena, ¿no? Te veo como así espaciado. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguro? Llora. ¿Tú nomás avísanos, ¿eh? Ya déjame, Mar, déjame ir. Te veo espaciado. Y también eres un chavo que también ya lleva
lleva trabajando tiempo en esto, que también tiene su camino, pero obviamente, pues la academia, Sony Music, te da esta plataforma tan importante para pues que más gente te conozca. ¿Qué se siente tener un estreno, ¿no? Con Sony Music, con la academia. Pues, ¿qué les digo? Es que los soñé toda la vida y es justo como quería que fuera. Y de verdad que estoy bien agradecido con la academia, con la familia de Sony, porque nos han tratado como familia desde el primer día. Igual la familia de TV Azteca. Y han respetado mucho lo que queremos nosotros. Y hemos luchado por esto. Y yo vengo de una casa, tú los conoces, llena de talento. Y también es por ustedes, porque sé cuánta gente quiere esto y lucha día a día con esto. Y es una oportunidad como dice Mar, que no vamos a desaprovechar. Hay mucha gente talentosa allá. Fuera todavía, que creo que no le han puesto el ojo